Bien. Gochi, sácate las balas que ya no tenemos más, ¿eh? Sácate unas balas más. Hoy, en la noche, en la madrugada, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir y vamos a balacear la casa de ese hijo de su puta madre. Y La después, casa. la casa, cabrón. Y ¿Y después, cómo vas a hacer eso? pues vamos a ir a balacear. Y después, ese cabrón no sabe con qué se está metiendo. Ese güey tiene familia, tiene hijos. Entonces, pues vamos a ¿En serio? mandar. ¿Tiene hijos? Pero tienes oculto. Lo tiene oculto. Yo no había visto nada. Yo sé dónde No los ha están. bautizado en mi iglesia, además. Yo sé Mala dónde gente, están. Quackity. Mala gente, sí. Yo sé dónde están, ¿eh? Vamos a darle una visita o qué. Dale. Vamos a darle a la Pero casa yo del quiero hijo de su balacear. chingada Quiero madre. balacear. Pero descansen, descansen, descansen antes de ir a balacear. Ese cabrón cree que se va a salir con la suya robándose a Osito Bimbo. Ni madres. Vámonos. Vámonos, padre. Ya es de madrugada. Vámonos. Padre, te no voy a decir nada, ¿verdad? Dale, con él no me iba a decir nada. ¿Te vas a tirar todo el rato así? Si queremos lo mismo, ¿por qué iba yo a sabotearte este plan? Pues nada, padre, pues ya sabe, tengo que asegurarme de que nadie me la haga sucia, pues. Te han hecho mucho daño, Quackity. Te han hecho mucho daño, ¿eh? Es que robarse Osito Bimbo, padre, es otro nivel de falta de respeto, ¿no lo cree? Pues ni modo. Ya, pero bueno, pero me refiero que, o sea, que... El resto no tenemos la culpa, ¿sabes? O sea, Quackity es malo, nosotros no. O bueno, ¿sabes quién está de su lado? ¿Quién? No, no, te pregunto. A mí no me importa quién esté a mi lado, padre. ¿Sabes lo que yo no te? ¿Usted sabe algo, padre? Los Yo no amigos no sé nada. existen, padre. Los amigos no existen. Yo pensé que sí, pero no existen. Yo traigo 5 centavos en el bolsillo y a Dios de mi lado, padre. Eso es todo lo que yo necesito. A ver, Quackity, también te Empecemos. digo, intenta no perder la cabeza. Padre, perdóneme, pero el que perdió la cabeza fue otro. ¡Préndale fuego a esta mamada o qué! ¡Préndale fuego a esta mamada! Y que sepa ese hijo de su puta madre que con nosotros no se juega. ¡Órale! Pero Quackity, este no es el camino. Tranquilo, padre, usted tranquilo. Nosotros sabemos qué estamos haciendo. Préndanle fuego, pues. ¿Usted qué ve? Usted no vio nada, ¿eh? Usted no vio nada. Yo no vi nada, Quackity, pero...